Hola invocadores, bienvenidos a uno de los momentos más emocionantes del año. Al fin llegó la pretemporada 2020 y el poder de los elementos está transformando todos los rincones de la grieta. En contenido nuevo llega un protagonista del universo de Pulso de Fuego que cambió su linterna por un artefacto interdimensional que guarda los secretos del tiempo y del espacio. Además, les paso el tip de un reality de LOL que está dando mucho de qué hablar. Con tantas novedades, no hay tiempo que perder. ¿Listos para sacarle todo el jugo a la pretemporada? ¡Arrancamos! Yo soy Epsilon y esto es Actualizando. Como saben, el parche 9.23 tiene muchos cambios y uno de ellos es el ascenso de los elementos. Es por eso que trajimos aquí a Riot Avangard, Mariano, para que nos cuente más sobre eso. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Oye, me encantaría saber sobre cuál es la importancia de la pretemporada para la evolución del juego. Pues mira, la pretemporada es un momento único de experimentación. En este momento tú te has dado cuenta que el parche tiene muchísimas notas y es un parche mucho más grande que lo común. Y es que con el ascenso de los elementos estamos intentando traer mucha más variedad a la grieta. Por un lado, esperamos que las estrategias y mecánicas para derrotar el nexo enemigo conserven su esencia. Pero por otro, queremos que cada juego se sienta único y fresco. Los equipos tendrán que adaptar su gameplay a las circunstancias de cada partida para conseguir la victoria. ¿Qué quiere decir esto? Que no existan fórmulas infalibles para ganar tus partidas. Que los jugadores que sean los mejor recompensados sean los más adaptables y con mayor facilidad para el juego. Entonces, eso es lo que estamos buscando con esta pretemporada. Me encanta lo que platicas sobre la diversidad y más porque no hay una composición o un tipo de objetos dominante. Pero lo que todo el mundo está hablando es sobre las grietas elementales. Que al segundo dragón que mates, el mapa va a cambiar por completo dependiendo del elemento del tercer dragón. Que los arbustos van a crecer, se van a desaparecer. Las corrientes de aire te van a dar tanta movilidad que vas a parecer Ramus con botas de movilidad. Pero ¿por qué decidieron implementar tantos cambios de terreno al juego? Pues mira, ese es un ejemplo perfecto de la variabilidad que queremos traer al juego. Esta variabilidad para nosotros va a traer momentos mucho más únicos y memorables dentro de la grieta. Y no se trata de alterar por completo el modo en el que ya juegan las personas que conocen la grieta del invocador. Este cambio al final del día se debe sentir como algo intuitivo. Además, los cambios que ocurren en la grieta para cierto elemento siempre son los mismos. Así que con el tiempo sabrán perfectamente lo que ocurrirá cuando toque jugar en una grieta infernal o en una de las nubes. Y precisamente con los cambios en el terreno, lo que queremos lograr es que inevitablemente los jugadores se vean forzados a crear nuevas estrategias, a encontrar nuevos puntos de control de visión, a encontrar nuevas maneras de rotar en la jungla, a encontrar nuevas formas para invadir. Eso para nosotros es muy importante en esta versión del juego. Y hablando sobre estrategias en equipo, muchas giraban en torno a los buffs de los dragones elementales, especialmente de infierno y montañas. En este parche, ¿cómo cambian los dragones? Pues mira, primero que nada estamos intentando emparejarlos un poquito porque sabíamos que el dragón de las nubes estaba un poquito disparejo en contra de los otros dragones. En otras palabras, ahora todas las mejoras son worth. Y algunas, como la del dragón de las nubes, que reduce el enfriamiento de la ulti, van a sentirse súper OP en campeones como Veigar o Karthus. Otro de los ajustes importantes en esta versión es lo que nosotros le llamamos el alma del dragón. El alma del dragón se obtiene tras derrotar a 4 dragones y se activa con el elemento que esté en ese momento vigente en la grieta. Ok. Existen dragones defensivos, como pueden ser montañas y océanos, en donde montañas te da escudo, océanos te da regeneración de vida y maná conforme atacas, y el favorito de todos, el de fuego, ¿no? Que te da ahora un daño de área cuando atacas a tu oponente. Esto implica que los dragones ahora van a ser un objetivo mucho más codiciado y los equipos van a intentar tener control sobre ellos de manera mucho más agresiva. No hemos hablado sobre el rey de los dragones. Desde que vi el teaser de la pretemporada quedé impactada sobre el nuevo buff que tiene el dragón ancestral. Ahora ejecuta a campeones que tienen poca vida. ¿A qué se debe este cambio tan radical? Bueno, pues sí, estamos intentando balancear mejor el dragón ancestral. Lo que sucede es que cuando un equipo tenía múltiples dragones, podía gozar de una ventaja bastante superior cuando adquiría ese objetivo. Pero cuando el equipo no tenía dragones, pues en realidad era bastante inútil. Lo que estamos buscando ahora con esta modificación es que se sienta OP para los dos equipos. Okay. Ya sea que seas el equipo que va ganando y en ese momento puedas cerrar mucho más rápido la partida, o el equipo que va perdiendo y en ese momento tengas una herramienta súper potente para remontar. Como sea, lo que estamos intentando es que este objetivo ahora se priorice mucho más. También hay cambios en el terreno que no dependen de los elementos, como los recodos y el nuevo arbusto que está cerca de la mejora azul. Se ven algo inofensivos. ¿En qué forma cambian el juego?
Pues mira, el chiste de poner ese nuevo arbusto en la zona azul es tener también la posibilidad de generar nuevas emboscadas y retiradas de la jungla desde esa zona. Uh-huh. Aunque también tiene un significado un poquito más profundo, que es que estamos intentando balancear la jungla. ¿Por qué? Porque del lado rojo ya tenía suficientes posibilidades y era como el lado más óptimo para crear muchas más jugadas y ciertas invasiones. Y con este pequeño arbusto del lado azul, pues sí estamos intentando balancear la misma cantidad de oportunidades que tienes para crear jugadas. Ya que antes, con solo poner un centinela del lado azul, podías proteger la zona completa. El tema de los recodos, aunque parece insignificante, tiene muchísimo potencial para los jugadores que sepan aprovecharlos. Vamos a quitar un poquito la tensión del carril central, ya que ahí suceden las retiradas y emboscadas, y aprovechar para que los jugadores con esta nueva área del mapa puedan tener jugadas también en el carril superior y el carril inferior. En este parche también hay cambios a la experiencia que otorgan los campamentos y el tiempo que tardan en reaparecer. ¿Eso también es parte del balance del juego? Sí, por ejemplo, ahora el Grompo da más experiencia. Eso te ayuda a que no importa el lado de la jungla por el que decidas empezar, cualquier mitad te va a llevar a que cuando acabes tus campamentos estés en nivel 3. El que exista un tiempo de reaparición mucho más corto te lleva a que los campeones que prioricen cosechar la jungla en lugar de estar gankeando todo el tiempo también tengan posibilidades de triunfar. Okay. También hay una modificación en el heraldo que necesitó un poco de amor después de que le dimos tanto poder a los dragones. Por eso adelantamos el momento de la partida en el que aparece. Y ahora puede reaparecer una vez más después de 6 minutos. Con este cambio, los equipos tendrán más excusa para visitar el carrilero superior, a quien muchos suelen abandonar a su suerte. Dejemos la jungla por un momento y hablemos sobre los objetos. Hay muchos cambios a distintas categorías como letalidad y crítico y otros objetos de soporte y energizados. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues como lo hemos venido hablando durante todo este actualizando, el nombre del juego para este parche es diversidad. Y nosotros aquí lo que buscamos es que los jugadores tengan diferentes variantes para conseguir los objetos que quieren. Ya sea letalidad, golpes energizados o los nuevos objetos de soporte que evolucionan de manera automática. Como siempre en League of Legends, la decisión es de ellos. Ellos van a poder escoger qué ítems quieren formar, pero ahora con muchas maneras distintas. Hay muchísimas novedades por experimentar y me muero de ganas por descubrir qué tanto provecho le voy a sacar a mis mains. ¿Tú tienes algún cambio que quieras probar? Sí, para mí definitivamente lo más interesante es el cambio físico en la grieta dependiendo de los dragones elementales. Yo también estoy muy emocionada por ese cambio. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí en Actualizando y esperemos que les haya servido esta información. Muchas gracias por invitarme. Nos vemos en la grieta. Un nuevo guardián ha llegado para poner orden al caos temporal. Thresh Pulso de Fuego es el líder de los Recordadores, un grupo de justicieros infundidos con cibertecnologías futuristas y empeñados en castigar a todo aquel que rompa las leyes del tiempo y el espacio. Sin linterna, no hay Thresh. Pero ahora su artefacto favorito se convierte en un misterioso mecanismo de alta tecnología que desafía la gravedad. Al lanzarla, crea un portal entre dimensiones con el que salvará a los ADCs más despistados. Thresh Pulso de Fuego no colecciona almas. En su lugar, las criaturas asesinadas dejan hologramas de energía pulsante que multiplicarán su poder hasta convertirlo en una máquina del tiempo imparable. Su ulti es increíble. 5 paneles monolíticos emergen del suelo y se interconectan con rayos láser calcinantes. La prisión ideal para dictar sentencia de muerte a quienes perturban el orden universal. Por si el amo de las cadenas del tiempo no fuera suficientemente intimidante, ¿ya vieron su edición prestigiosa? Los exclusivos destellos dorados ahora recubren cada centímetro de su ciberguadaña encadenada. Pero lo que más brilla de esta skin es su linterna. 3 círculos concéntricos giran eternamente, enfocando la energía temporal en un orbe dorado que encierra todos los secretos del universo. Solo los coleccionistas más dedicados serán dignos discípulos del fuego eterno. ¿Eres uno de ellos? El campeonato mundial ya es historia, pero aún hay tiempo para convertir nuestras piezas de Worlds en recompensas únicas. Y parece que guardaron las más OP para cerrar con broche de oro. Desde las pasarelas y escenarios más exclusivos del mundo llega la diva elemental del hip hop, Qiyana True Damage edición prestigiosa. Ya está disponible en la tienda de botín por 2000 piezas de Worlds. Si estás listo para pertenecer al selecto club de los jugadores que logran desbloquear algún otro contenido prestigioso, aprovecha el paquete de 100 puntos de prestigio e icono exclusivo por 2200 piezas de Worlds. Pero, ¿qué pasa si estamos cortos de piezas? Afortunadamente hay 3 nuevos paquetes de orbes de True Damage y piezas de Worlds.
Cada paquete incluye orbes de True Damage que garantizan un fragmento de aspecto aleatorio y tienen la posibilidad de conceder botín adicional. Para más detalles sobre los paquetes, chequen el artículo del evento en la descripción del video. Así que probar suerte y conseguir el contenido que les falta antes de que las piezas de Worlds expiren este 25 de noviembre. ¿No les pasa que siempre que termina el campeonato mundial se quedan con una sensación de nostalgia? Después de tanta adrenalina, cuesta trabajo esperar hasta el próximo torneo. Lo bueno es que hay alternativas buenísimas. Si ustedes también disfrutan ver a otros vivir el sueño competitivo, no quería dejar pasar esta oportunidad de compartirles un show del que me he vuelto súper fan. Se trata del primer reality de LOL de habla hispana llamado Desafío ESPN Camino a League of Legends. Hace un par de meses convocaron a 20 jugadores de LOL y semana tras semana los someten a todo tipo de pruebas para eliminarlos poco a poco. Además del drama y la emoción de ver a tu favorito seguir en la competencia, lo más genial es que 5 de ellos ganarán un premio en efectivo y la oportunidad de convertirse en jugadores profesionales. Si tienen curiosidad, es momento perfecto para unirse al hype, porque viene una de las mejores etapas del reality. Echen un ojo a este promo. Bienvenidos a Desafío ESPN Camino a League of Legends, el primer show de talento sobre League of Legends para la televisión latinoamericana. Son 20 participantes amateurs. Tanqueo. 20 sueños, aquí representando toda Latinoamérica. ¿Estás dispuesto a hacer todo para llegar a la final? ¿Crees que eres de los mejores? ¿Llegar a la final? Serán entrenados por Dai y Akari, dos titanazos de la LLA. Petro, Manolito, algo muy sencillo les pidieron. No los estamos entrenando para que estén cómodos. Es la actitud, está en la mente, no en sus manos. Si esto sí es lo que quieres hacer, en serio, despertar. Las líneas se están presionando, los sueños están por cumplir, pero en su camino al nexo los están esperando 3 colosos. Onur, Skin y Frank Caster. Onur. El partido fue una terrible estampeada. Skin. Hay algo todavía peor que no hablar y es comunicar cosas incoherentes. Y Frank Caster, los jurados de Desafío y ESPN. 6 cae daño hiciste, sola que menos daño hizo. Pues no creo que nadie juegue para perder, me refiero. ¿Quién quisiera perder? Ese es el punto. ¿Quién quisiera perder? Señoras y señores, prendan sus motores porque hay que arrancar la grieta del invocador. La verdad, en esa partida se tenían cabido los dos. Estamos en la recta final y es un... ¡exterminio! Solo quedan 14 participantes. ¡Cara de sorpresa! Algunos lo intentarán con Renekton, otros con Rakan Rakan, pero solo 5 van a ser los ganadores. Van a ganar $10,000 cada uno y la posibilidad de ser elegidos por un equipo de LLA. Para empezar con el sueño de convertirse en jugadores profesionales y gritar... Esta vez sí que revisamos un mundo de cambios, y eso que dejamos muchos fuera. Si son de los que les gusta conocer hasta el último detalle, no olviden revisar las notas del parche 9.23 en la descripción del video. O si prefieren aprender sobre la marcha, ¿qué esperan para ascender con los elementos y explorar la nueva grieta? Si descubren alguna nueva estrategia, no olviden compartirla en los comentarios. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Epsilon y esto fue Actualizando.